Y bueno, concluye hoy la visita del presidente López Obrador a Washington y en unos minutos más saldrá rumbo al aeropuerto para volver a México. Podría decirse que fue un gran día para ambos mandatarios. No hubo caras, no hubo reclamos, ni gestos, ni desplantes, cosas raras, groserías, ni mucho menos. Ayer las cosas cambiaron, fueron diferentes. Hace cuatro años Trump hablaba de mexicanos, criminales y violadores. Ayer no. También quedó en el pasado la denuncia de que hace tres años, en marzo del 2017, López Obrador, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una denuncia en contra de las órdenes emitidas por Trump con el propósito de construir un muro en la frontera con México y lo más grave, la persecución de los migrantes en Estados Unidos. Ayer la jornada inició con ofrendas florales a Abraham Lincoln y Benito Juárez. Más tarde, las reuniones en la Casa Blanca y los discursos y por la noche una cena de gala que contrastó con la austeridad republicana. En unos momentos vamos a enlazarnos a Washington con nuestro enviado Arturo Páramo, pero antes vamos a hacer un breve recorrido por la prensa norteamericana para ver cómo recibieron esta visita y sobre todo la declaración conjunta. Ayer le informaba que la llegada del presidente López Obrador a Washington pasó prácticamente inadvertida en los principales periódicos de la Unión Americana. Hoy, en la portada del New York Times no se mencionó absolutamente nada sobre la reunión que sostuvo Donald Trump y el presidente López Obrador, y el que tampoco hizo mención alguna fue el Financial Times. Sin embargo, el Washington Post hace una breve referencia al encuentro en primera plana y sobre habla de que Trump y su contraparte mexicana firmaron una proclama del tratado de libre comercio. El Wall Street Journal también retomó la reunión e incluso publicó una fotografía de ambos mandatarios con el encabezado de que las tensiones se dejaron de lado por el trabajo comercial.